Primero, ¿cómo está de salud? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Recuperándome, por supuesto, lentamente. Tengo un poco de reposo, pero bueno, pero estoy bien, por lo tanto trato de atender a todo el mundo que me está llamando. Así que le agradezco en primer lugar el llamado, ¿no? Intendente, ¿cómo fueron los hechos? ¿Cómo se acerca esta persona? Porque me imagino que usted, al ser una localidad que no es muy grande, en este acto, bueno, obviamente, estaban haciendo un festejo, este certamen de asadoras, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, la persona estaba ahí, yo cuando subí ya lo vi, estaba ahí cerca, donde está la escalera, ¿no es cierto? En la premiación ya, finalizando, digamos, la parte totalmente oficial y la parte de la entrega de premios. Sí. Y el profesor estaba ahí, yo lo conozco, digamos, no hemos criado juntos, yo tengo 60 años, él tiene 43, ¿no es cierto? Ah. Pero estaba ahí, yo lo he visto normal, siempre hemos, de una u otra manera, nosotros nos conocemos todos. Pero nunca yo esperé una agresión de esta magnitud, puede ser que me diga algo. En alguna oportunidad siempre ha dicho, no lo ha hecho conmigo solamente, sino con otras personas también, con otro municipio, con otro intendente anterior a mí. O sea, para nosotros, digamos, algo normal, sabiendo que él tiene tratamiento psicológico, ¿no es cierto? Está bajo tratamiento. Sí. Además, yo como intendente, nosotros tenemos un gabinete de crisis o un gabinete psicopedagógico en el cual estos casos nos llegan. Como un pueblo tan chico, nosotros tratamos de siempre influir como Estado o tratar de colaborar o tratar de ver las cosas, ¿no es cierto?, a través de los profesionales que tenemos. Ahora, ¿usted como tuvo que esquivar el cuchillazo? ¿O sí, ¿dónde sí, lo lastimó? Yo voy bajando. Yo tengo una costumbre, bueno, como corresponde, que todo el mundo baje y yo soy el último que baja. Primero hago bajar a todas las autoridades que existen o a toda la gente que nos acompaña en un evento, ¿no es cierto?, como este o en cualquier acto público. Y cuando voy bajando, yo vi que estaba ahí, que es como que se me acerca, y yo la verdad que trato de esquivar. Lo que menos pensé que tuviese una cuchilla, tenía una cosa, una sevillana, pensé que me podía agredir, pero, digamos, a través de la palabra y con un golpe, como es como que le esquivé a la hermano, ¿no? Pero no, y me quedé ahí, y adelante iba el intendente, y dijo que el médico me dice, sentate, y no me hizo nada, le digo, me pegó nomás, no, dice, tenés, aquí mancha sangre. Entonces me veo y bueno, pero rápidamente me atiende él ahí, me senté tranquilo, y bueno, me trajeron agua, no pasó más de un susto, ¿no es cierto? Ah, y el hombre escapó normalmente, pero bueno, es una preocupación que uno tiene como un pueblo chico en un festejo en la cual nosotros hoy, la noticia es la fiesta, es la asadora y no es el intendente, sí, ¿no? Sí, sí.